¿Qué tal? Estamos aquí reunidas con todas y todos ustedes, con el gusto de compartir una aventura que emprendimos desde hace varios años, a partir de la decisión institucional de brindarle un homenaje a la vida, a la obra y al legado del profesor Mario Vázquez Rubalcaba, para presentar la publicación que hemos logrado, quisiera comentar algunos antecedentes. Con el profesor Mario Vázquez iniciamos una serie de homenajes con motivo del Día Internacional de los Museos. Como todas y todos ustedes habrán oído, ¿no? El maestro tenía grandes méritos por los cuales se le hizo ese homenaje y el año pasado, en junio del año pasado, pues partió de esta vida. Entonces, tuvimos la necesidad y la oportunidad de hacerle un nuevo homenaje en el marco de la Feria del Libro de Antropología e Historia del año pasado. Y en esta ocasión, lo que venimos a presentarles es una compilación de las intervenciones que tuvieron lugar en ambos homenajes, porque las consideramos muy valiosas, en primer lugar, porque son producto de la reflexión y de la investigación de personas muy, muy serias, y también porque los méritos que hizo el profesor en una vida llena de luces con una diversidad de intereses muy amplia. Entonces pensamos que sería interesante dejar un testimonio escrito de todo lo que en conjunto hemos venido conformando como una imagen de este gran, gran personaje que le dio mucha vida a los museos de nuestro país, pero no solo, ya veremos, ¿no? Y también a la teoría museológica que tuvo un gran vigor, digamos, en los años 70 y todavía encontramos en las ideas del profesor Mario Vázquez, teóricas y prácticas, cierta guía, ciertas claves para explicar el desarrollo de su museografía, etc. Yo quisiera comenzar presentando a la maestra Jani Herreman, que está con nosotros. Ella es arquitecta, tiene una maestría en historia del arte y en museología y ahora es candidata a doctora en historia del arte por la UNAM. Hace un rato platicaba que le devolvieron ya el gran volumen de su tesis, motivo por el cual estamos doblemente contentos, ¿no? Jani tiene mucha experiencia en museos. Jani trabajó en el Museo Nacional. Dirigió durante varios años el Museo de Historia Natural en Chapultepec y también tuvo una actividad internacional muy relevante porque ella fue presidente fundadora de una organización para América Latina y el Caribe al amparo del ICOM, que a su vez es el Organismo Internacional de Museos dependiente de la UNESCO, que de alguna manera nos habla, nos guía, nos propone discusiones y temas de reflexión a todos los museos del mundo. Ella ha sido asesora de la UNESCO y del PNUD y tiene muchísimas publicaciones, más de 40 artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Así que es un gusto tenerte aquí, Yanni, con nosotros para pensar, para recordar, para reflexionar acerca de Mario Vázquez. Yanni, por supuesto, tuvo una participación en esta publicación que ahora venimos a presentar como un homenaje, ¿no? Es un homenaje póstumo a Mario Vázquez y lo dividimos en tres secciones. Una de ellas dedicada a pensar en Mario Vázquez como el hombre, ¿no? Que está conformada básicamente por un artículo que escribió su hija menor, Cecilia, y ella hace una remembranza de la infancia del profesor Mario Vázquez, de las dificultades que enfrentó,
los logros impresionantes que tuvo a pesar de venir de una condición realmente humilde y cómo esa condición lo hizo solidarizarse con, de tal manera, digamos, con las clases populares de este país, que fue su principal preocupación como dirigente de museos, como gente de museos. Siempre le preocupó mucho eso, que la cultura, que los museos fueran lugares donde la gente de todas las clases sociales pudiera nutrirse. Esta sección del hombre se complementa con un texto de Jaime Valley West, a quien muchos de ustedes, quienes nos hacen favor de acompañarnos, recordarán o conocerán o habrán oído hablar de él, porque justamente fue el fundador de la Feria del Libro de Antropología e Historia y fue, durante muchos años, fue director de difusión del Instituto Nacional de Antropología, pero Jaime también es escritor. Y como parte de una obra que él llama Sin Puntos ni Comas, habla de Mario en un texto entrañable realmente como hombre, porque de alguna manera Jaime pudo acompañar a Mario en algunas cosas desde su lugar de difusión del INAH, y especialmente yo creo que le significó mucho a Jaime Valley la creación del Centro Cultural Tijuana, porque Jaime es nativo de Tijuana, entonces yo creo que era muy, muy importante para él esa situación. Y quería traigo de su texto un fragmento que me parece que refleja mucho el sentimiento de admiración de Jaime hacia el profesor Mario Vázquez, justamente cuando estaba emprendiendo este proyecto. Entonces le dice: Mario, no te dejaste ganar por la idea fácil y socorrida de bellas mamparas y brillantes videos, ¿no? Y a la pregunta de cómo le hacemos, maestro, tú insististe, Mario, dijiste, caminemos, preguntemos a los más viejos y a sus hijos qué guardan para los nietos y los tataranietos. Y así fue la magia, y entre desvelos y el insomnio encontraste y rescataste objetos, señales, y piedritas escondidas en las cuevas, en las montañas, en el plano y a la orilla del mar. Con muy pocos recursos, pero con muchas ganas, no olvidaste nada de todo aquello. Están ahí los primeros pobladores, los exploradores, los evangelizadores jesuitas y franciscanos, el siglo XIX y el XX, los rusos, los chinos, las otras huellas y los grupos vivos y sus etnias en peligro como las Cochimí, Cucapá, Quiligua, Cumiari, Paipae y sus hermanos al otro lado de la frontera, para que todos estuvieran presentes. Y así Jaime va como recordando, recordando y recordándonos, ¿no?, cómo para Mario las emociones eran indispensables en la planeación de los museos. Por su parte, les quiero platicar que la segunda sección de este texto se llama Mario Vázquez, museólogo. Y como, digamos, invitados para hablar de las aportaciones de Mario a la museología, estuvieron, por supuesto, Yanni, pero también estuvo Leti Pérez Castellanos y Toño Saborit. Leti Pérez Castellanos hizo una hazaña difícil de creer. Ella rescata una historia que más bien parecía leyenda. ¿Por qué digo esto? Porque todo mundo hablaba de la casa del museo, pero a tantos años de distancia no sabíamos bien a bien quiénes habían trabajado. Había como el recuerdo de que había estado en Tacubaya, pero al mismo tiempo no había como testimonios, como publicaciones, como referencias claras, ¿no?, acerca de este trabajo. Entonces, con una motivación digna de su causa, ¿no?, que es justamente su tesis doctoral, Leti exploró todas las fuentes publicadas para realizar posteriormente un trabajo ejemplar de revisión y clasificación de los documentos y fotografías del profesor Mario Vázquez
en el propio archivo del Museo Nacional de Antropología. Déjenme que les cuente que justamente buscando elementos para una gaceta de museos que estábamos preparando dedicada al profesor Mario Vázquez, Rafa Valverde, que es el jefe de museografía actual del Museo Nacional de Antropología, nos abrió el estante donde el profesor Mario Vázquez había dejado muchas de sus aportaciones a la museología y a la museografía. Había ahí un montón de expedientes, de planos, de fotos, de videos, que Leti se puso pacientemente a clasificar y a revisar con la anuencia y con el gran apoyo de la directora del archivo. Entonces Leti, con todo ese trabajar, reconstruye y nos devuelve una casa del museo que deviene no solo proyecto estructurado, sino acciones, personas, propuestas, obstáculos, logros y aprendizajes, donde Mario, sin decir mucho, logra, digamos, la hazaña, la visión, digamos, de vincular teoría y práctica, porque la teoría y la práctica se nutren, se modifican, se retroalimentan en diálogo con las comunidades y al mismo tiempo desafían al gran equipo que acompañó a Mario en sus empresas, que como nos cuenta Leti, era básicamente un equipo de mujeres. Sí. Toño Saborit, que ya saben que es todo un intelectual, un gran investigador, un gran explorador del pasado, Toño establece, digamos, el tono de su intervención, titulando su texto El Magisterio de Mario Vázquez. Es decir, lo coloca como el maestro, ¿no? Y a lo largo de su escrito va delineando una imagen del profesor, diciendo de él: Mario Vázquez fue un curioso en la acepción del siglo XVIII. Una persona que se esmera en la ejecución de las cosas, que las trata con diligencia, que se desvela en escudriñar las que son muy ocultas y reservadas, que desordenadamente desea saber las cosas que no le pertenecen, y por último, que reconoce el valor de lo que está dispuesto con mucho aseo, primor o hermosura, ¿no? Pero además, Toño, como buen historiador, don Antonio Saborit, busca en los compañeros de generación de Mario la razón de su manera de actuar respecto de los museos. Y rescata una idea de Daniel Rubín de la Borbolla, que en 1959 describe un sentimiento generacional que me parece absolutamente rescatable. Dice: el museo es la más libre y democrática institución de cultura. Escribió: el aula y la biblioteca implican ya una cierta selección. El museo imparte enseñanza a cualquier visitante que viene por voluntad propia, sin imponerle condiciones de admisión, de asistencia a cursos, ni requisitos de conocimientos previos, sin obligarlo siquiera a dar su nombre. Y esa era la preocupación de Mario. No hace mucho, Tere Sepúlveda, su compañera de vida, me platicaba que Mario, a pesar de que ya ni nos platicará de que era rudo, era duro como jefe, ¿no?, se preocupaba mucho porque los trabajadores del museo llevaran a sus niños ahí, a Chapultepec, ¿no? Y los estimulaba mucho, primero, a que ellos conocieran el lugar, por supuesto, pero además les daba la visita guiada a sus hijos, ¿no? Le importaba mucho, 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 que de verdad toda la gente pudiera entrar al museo. Esa era su intención, ¿no? Y bueno, con la intervención de Yanni, que comentaré al último, con la de Toño Saborit y con la de Leti Pérez Castellanos, conformamos esa segunda sección que llamamos Mario Vázquez Museólogo. Y la tercera y última sección le llamamos Mario Vázquez Museógrafo
porque también en ese campo dejó grandes enseñanzas, a pesar, bueno, además creemos que esa es como la parte que más fama le dio, ¿no? Ser museógrafo, no se hablaba tanto de Mario Vázquez desde la perspectiva de sus aportaciones a la museología, sino a la museografía. Sobre Mario Vázquez, museógrafo, hablaron José Enrique Ortiz Lanz, Normedita Alonso Hernández y una servidora. Quisiera hacer unas breves referencias al trabajo de José Enrique Ortiz Lanz, que la verdad dictó cátedra de museografía en ese homenaje que le hicimos en el marco de la Feria del Libro de Antropología e Historia del año pasado. No les voy a decir mucho porque ojalá y lo lean, pero la idea sería, la idea que desarrolla José Enrique es que ubica a Mario Vázquez en una corriente, ¿no?, que se da, que tiene mucha fuerza en el mundo, que surge a finales de la década de los 40, que le llama integración plástica. Y lo que va diciendo José Enrique es que Mario Vázquez crea una corriente que se llama integración museográfica, porque lo que más le importa a Mario es nutrir su propuesta museográfica de todas las disciplinas artísticas posibles, especialmente la danza y el teatro, pero también la plástica. El Museo Nacional de Antropología está lleno de murales, ¿no?, maravillosos, de artistas muy reconocidos. Entonces, esta unidad que le da Mario a la museografía se la reconoce José Enrique y nos dice que Mario es creador de esta corriente. No se lo pierdan, no se pierdan su artículo. Finalmente, quisiera dedicar unas palabras al artículo de Normedita Alonso Hernández, que habla como parte de una generación que fue formada, a veces voluntaria y a veces involuntariamente, por el propio profesor Mario Vázquez, que enseñaba haciendo, ¿no? Haciendo. Normedit habla de la prosopopeya, de cómo el profesor le da, anima las piezas que va colocando en el museo, y dice, y con esta cita termina, dice: pareciera decir, un absurdo decirte que los objetos piden, porque no son personas, no piden, pero en la mentalidad te metes y el objeto comienza a pedirte un fondo claro, un fondo vivo, un fondo con textura, un nivel más alto, un nivel más bajo, y los objetos piden y el lenguaje se convierte en un dialecto. ¿Quiere más a la izquierda? Sí, maestro, pero solo un poquito. Y así Edith nos lleva por ese viaje maravilloso que fue ser discípula del profesor Mario Vázquez. Yani, a quien enseguida le cedo la palabra, fue invitada a participar en los homenajes a Mario por el conocimiento que ella tuvo de su trabajo internacional. En su artículo, Yani nos habla de las fuentes, nos muestra cómo Mario se nutrió de Boas, por ejemplo, como autor de una corriente antropológica que influyó mucho en la Escuela Mexicana de Antropología. Nos habla de Marcel Mauss como sociólogo y antropólogo, pero también de Jaime Torres Bodet, de Federico Gamboa, de grandes personajes, de Paul Rivet, por ejemplo, ¿no?, fundador del Museo del Hombre en París y de la teoría, autor de la teoría del poblamiento de América. En fin, grandes personajes estuvieron. Pero yo quisiera darle la palabra a Yani preguntándole: ¿qué se le quedó en el tintero? ¿Qué no dijiste, Yani? ¿O qué te gustaría que fueran temas acerca de la vida del maestro Mario Vázquez? ¿Con qué te quedaste con ganas? Bueno, pues en primer lugar les voy a agradecer estar aquí nuevamente y decirles que realmente me da mucho gusto poder seguir platicando sobre Mario. Todo el recorrido que hiciste tú ahora me parece fantástico, porque delimita, te muestra, te participa de un individuo tan plural, ¿no? Lo que yo me he llegado a la conclusión es que se le puede decir como esteta social,
O sea, la estética por sobre todo, la estética abarcando todas estas artes, todas estas actividades que has mencionado, que a su vez mencionaron otros ponentes. Pero también con esta parte social que ya elaboraron todos los compañeros. Pero déjame que yo haga el intento de rescatar a ese otro Mario que por ahí ha desaparecido, aparece de repente. Hay luces a través de los distintos artículos, de las distintas participaciones, pero son como destellos. Yo quisiera abundar sobre eso, que es el Mario amigo, el Mario persona, el Mario con sus grandes demostraciones de cariño, de afecto y de repente de enojo, ¿no? De repente de mal humor, y vamos, toda su actitud, todos sus gestos que todos los que trabajamos o estuvimos en contacto con él, nos acordamos perfectamente del Mario que nos llamaba muchísimo la atención, que de repente podía decir, ay, no, pero es que Skiki, como me decía a mí, por la música, por la ópera, me decía, es que me siento muy mal y en el piso de la oficina de antropología, del Museo de Antropología, en la oficina de museografía, podía tirarse, acostarse en el piso y empezar a hacer una serie de ejercicios de danza. Obviamente que las personas que no lo conocían se quedaban azoradas. Las personas que ya lo conocíamos, lo único que pensábamos era que seguía hablando, se seguía comunicando con nosotros a través de esta gestualidad tan propia de Mario, que después se presentaba precisamente en las exposiciones. Pero es un Mario cálido, es un Mario enojado de repente, pero todo esto creo que lo conforma mucho más en este valor humano, en este valor de compañerismo, en este valor como jefe, como maestro, como docente. Y en mi caso, pues yo siempre le llamé el gurú porque pues me dio muchos consejos en la vida. Me acuerdo, conoció muy bien, por ejemplo, a mi esposo, con el cual tenía muy buena relación, era su médico oftalmólogo, y me daba muchos consejos. O sea, me acuerdo de las comidas con él en el restaurante del museo, el solecito caliente y demás, cómo me hablaba inclusive, pues, de cómo se veían mejor las sellas o los sellos, como la estética sobre todo, ¿no? En un momento dado, y te estoy viendo con el pelo largo, diría, es que las mujeres de pelo largo tienen mucha belleza, pero también las de pelo corto, también las de pelo corto. Entonces, quiere decir que este hombre era tan completo que podía hacer una maravillosa exposición, como lo han expresado los compañeros, o pensar y aportar cosas en el ICOM a grandes vuelos, haciendo un movimiento verdaderamente revolucionario dentro de esta gran organización, pero al mismo tiempo podía darte una serie de consejos, podía hablarte de música, como estamos diciendo. Nosotros platicamos de música muchísimo. Muchísimo, le gustaba mucho la ópera, a mí no me gusta tanto. Entonces ahí podíamos tener una discusión bastante sabrosa sobre eso. Y lo mismo podía ser sobre la pintura. Pero de ahí nos derivábamos hacia la museografía, nos podíamos derivar también hacia la museología, hacia todos estos personajes que tú has estado mencionando, que sabemos muy bien que de repente se vuelven como estatuas, ¿no? Se vuelven gente tan maravillosa y tan ajena que perdemos esa virtud característica humana que los hace más grandes todavía, ¿sí? Así es. Y dije, bueno, en lugar de repetir lo que ya dije en mi pequeña participación o recalcar cosas que dijeron
todas las maravillosas aportaciones que dijiste. Bueno, voy a hablar de Mario. De Mario, el amigo con el que justamente iba yo a tomar café, que afortunadamente muy poco tiempo antes de que se nos fuera, todavía fuimos a tomar café y a que le hicieran una entrevista en el Museo Nacional de la Acuarela, en donde volvió a platicar, como siempre lo hacía, con mucho cariño y sabiendo de su importancia, con todos los muchachos jóvenes que trabajan en ese museo, que estaban verdaderamente maravillados de tener a Mario Vázquez ahí en una mesa platicando acerca de qué tan importante es un museo, qué tan importantes son las visitas, todo lo que tú has hablado y has presentado. Pero Mario, la persona, Mario, el hombre, profesor, maestro, docente, cálido con sus alumnos, con los niños, como has dicho, esa figura de Mario me parece que es igualmente importante y que redondea, vamos a decir, todo lo que hemos dicho, que lo coloca en un lugar muy especial dentro del panorama, no nada más de la museología, sino de la cultura mexicana. No sé tú qué pienses, me gustaría 2 minutitos de una mini plática entre tú y yo. Claro. Tú creo que no conociste a Mario así, más de cerca, platicando de cosas, digamos, como más personales, pero igualmente creo que pudiste darte cuenta que era una gente muy completa y esta visión y compañerismo se podía percibir a través de esas conversaciones contigo. Claro. Sí, Jani, gracias. No, yo tuve un trato muy solemne con él porque en realidad yo lo empecé a buscar para hacer la gaceta de museos que le dedicamos, que si no me falla la memoria y paso el comercial, es el número 60, ¿no? Él no quería. Por alguna razón, Mario no quería que escribiéramos sobre él. Y yo lo busqué, le pedí, le rogué, le supliqué, hasta que me puse firme y le dije: maestro, no está discusión si se va a hacer o no se va a hacer la gaceta. Lo que sí está discusión es quién va a escribir cada uno de los artículos. Dije, a ver, ¿quién va a hablar de su trabajo internacional en el ICOM y la mesa de Chile y todo eso? Y se me quedó viendo muy serio y se dio cuenta que yo estaba determinada, yo creo, y bajó la mirada, cruzó sus manos y me dijo: pues ya ni Herrmann. Y en ese momento yo supe que ya había aceptado, se comprometió de una manera impresionante, ¿no? Revisó conmigo cada una de las palabras de cada uno de los artículos. Finalmente me prestó fotos, en fin, fue como una experiencia muy, muy importante para mí. Realmente yo agradezco a la vida que me dio la oportunidad de disfrutar de sus anécdotas, de su sabiduría, y no quiero deificarlo también, ¿no? Ya habíamos hablado de eso, nada más que así como describirlo, renuente, ¿no? Desconfiado, y poco a poquito fue aceptando. Entonces yo quisiera que las personas que hoy amablemente nos acompañan puedan disfrutar como nosotras lo hemos hecho de revisar, de releer, de recordar y de aprender de la obra de este personaje con todos sus asegúnes humano y como bien acaba de decir Jani, estos detalles de humanidad son los que lo hacen realmente grande, ¿no? No es una persona de bronce, fue una persona de carne y hueso que aprendió de sus propios errores, como dice por ahí José Enrique Ortiz Lanz, que nos dejó un legado que yo creo que a la distancia va creciendo. Así que, pues muchas gracias, Jani, por estar. De verdad, yo sé que hiciste un gran esfuerzo por estar con nosotros. Muchas gracias a TVINA, a la Coordinación Nacional de Difusión, por su compromiso, por su formalidad, por su ayuda y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y compren el libro, no se lo pierdan. No es un libro, es una pequeña publicación, pero creemos que en conjunto logramos dar una imagen, decíamos, en cierto sentido cubista del,
del personaje. Así que muchísimas gracias y esperamos vernos en otra próxima feria. Hasta luego. Gobierno de México.